Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Venía a vas? comprar mis suplementos. A ver. ¿Qué tiene en la tienda? De todo. Tengo de todo, sinceramente. Todo lo A que ver, es que ahora necesites. mismo. Bueno, ahora mismo estoy bien, pero necesito comida para el trabajo. Vale. A ver, un segundito. ¿Un sándwich o algo tienes? Hombre, te puedo unas hamburguesitas rica ricas, unos hot dogs ricos Ostras. ricos. Esas están buenas, me gustan, me gustan. ¿Cuánto cuestan? Vale, pues te comento. Porque literalmente acabo de empezar. Ah, vale, perfecto. Claro, acabo de empezar y estaba me pillas haciendo precios, ¿sabes? Ah, bueno. Bueno, Vale. así, precio amigo trabajador, tú sabes, 10 euritos, ¿no? ¡Fua! ¿Te imaginas? A ver. Estaría Esto guay. qué hace tú y yo. No. Por desgracia no puedo hacer eso. Joder. Pero, Dime. sí que es cierto que el margen que voy a tener, ¿vale? ¿Sí? Es simplemente maravilloso. No me gusta como es, pero la hamburguesa va a estar a 220. 220, que está hecha de oro, ¿o qué? Tú sabes, bueno, te puedes hacer una hamburguesita tú solo. No sé si tendrás ahora mismo. A ver, ¿cuánto te cuesta hacer? ¿Cuánto te cuesta? Un segundito. Te explico. ¿Tú no tendrás por casualidad una fogata o en plan un camping de estos gas, ¿no? Lo digo porque te No tengo salen. nada. Qué putada. Vale. Tengo un móvil. Claro. Es que eso es una putada. A ver, en el Badoo te sale más caro que esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Hostia, no jodas. Sí, sale muy caro. Sale muy caro. Este aquí, siempre que estemos abiertos, va a ser mil veces más barato que en cualquier otro, por ejemplo. ¿Sabes? Vale. Para que Sí, te es que hagas a antes he la ido idea. al de Vago Central o la parte central esta. Y Sí. estaba cerrado. Claro, porque estoy Y abierto yo claro. ahora mismo. Porque estoy abierto yo. Para que te Vale, hagas vale, vale. la idea. Un agüita en cualquier otro Badoo te cuesta 100 pavos. Aquí te cuesta 50. Hostias. Joder. A mitad de precio. Bueno, no está mal. Bueno, Es un por poco eso caro, te digo. pero bueno. A ver. Bueno, la hamburguesa cuesta, ¿qué? 500, ¿no? No. Pues la Más o hamburguesa en los menos, Badoo, más o menos. O ¿no? sea, Este no lo lo que hago. más. Yo lo que te recomiendo, ¿vale? De todos modos, mira. Sí. Esto que queda aquí. Vale, yo no digo nada. Ahora mismo voy a hacer una llamadita. Vale. Porque creo que te puede salir rentable. Que encima también tengo que hablar con el dueño del Ah, after. bueno. Ah, perfecto. Porque a lo mejor te sale rentable ir al after, porque ellos lo hacen manualmente y te van a hacer mejor el precio. Porque para que te hagas la idea, ¿vale? Sí. Por ponerte un ejemplo, yo qué sé. Una Vale. hamburguesa ahora mismo está lo que te he dicho, 220. Pero Vale. la carne está a 50. Y el pan para hacer la hamburguesa, ¿vale? Sí. Si no me equivoco, también está a 50, con lo cual te sale a 100. Pues Ostras. por eso te digo que lo más probable es que en negocios que hagan todo más, pues eso, lo hagan ellos en su propio establecimiento, va a salir bastante más barato. Aquí al final, pues es más o menos lo que cuesta, en plan, hacer la hamburguesa. Vale, o Que es. sea, resumido, que vaya mejor a un bar. Ve o a un bar o en cuanto puedas, píllate un camping gas y puedes comprar lo que es la carne. ¿Sabes? La carne y demás. Ah. ¿Y dónde puedo adquirir ese fantástico producto?
Pues te voy a mirar, sí, te voy a mirar aquí en el almacén un momento a ver si se vendiese por algún casual. Dale. Porque te puedo. Porque sería. Sería canelita en rama, la verdad. Sí, es verdad que sí, ¿eh? Me está trabajando, me hago unas hamburguesitas ahí, mamá. Es que eso vendría muy, te vendría muy, muy bien. Sí, verdad que sí, ¿eh? Hostia, pues va a ser que. Va a ser que no. Qué No putada. me digas eso. No, el este no. Pero de todos modos, el gobierno cada. Tú, ¿cuánto lleva por aquí? Hombre. Vine hace como una semana del vuelo. Pues. Hostia, todavía te queda. Todavía te No, queda. no, ya me queda mucho. Estaba Sí. viendo trabajos y todo esto. Hostia, en el after estaban buscando peña. En el. ¿Pero hice trabajo o no? Hombre, claro. Al final no deja de ser un bar. Voy a llamarle Ya. a ver si necesita gente. Perfecto. Y te comento. ¿Qué pasó, Hey, Silo? Leo, una preguntilla. Dime. ¿En el after seguís necesitando peña? Bueno, ahorita voy a. Bueno, iba a hacer una entrevista hoy, pero ya no llegó la chica. Vale, lo digo Pero porque dime. te. O sea, estoy en el Badulaki y tengo un chico justo enfrente que estaba Ajá. buscando curro. ¿Lo conoces? La verdad es que ahora mismo no, pero te lo. O sea, si no lo quieres tú, me lo quedo yo. Por eso te digo. O sea, te lo iba a mandar al after de todos modos porque el pobrecillo se está muriendo de hambre y no tiene Vale. para comer. No, si quieres, tú quédatelo porque mira, he hecho tres contrataciones. Ah, Pues pues. también tengo que preguntarle a Lucy Va, pues. si todavía hay espacio para tampoco regarla, entonces, Hombre, pero pues. tampoco tener al chico ahí sin trabajo. Sí, no, no, pues me renta más a mí, más que nada, porque encima, Sí. como yo estoy en estos horarios ahora mismo. Claro. Sí, perfecto. No, sí, date, sin ¿Eh? problemas, ¿eh? Acabo Pero de. muchas gracias de todas formas. Venga. De todos modos, luego seguramente te lo mande porque está justillo de dinero y. Una preguntilla. Vosotros ahí Dime. vendéis comida, ¿no? Sí. ¿A cuánto vendéis, yo qué sé, una hamburguesita o algo? Para La hacemos al decírselo. mismo precio del Badulaque. A 300. Ah, vale. Pues mira, yo es que nunca he comprado. No, no me acordaba cuánto costaba la esta. LOL. No, no me No te acuerdo. preocupes. Claro, como solo como del noodles. Sí, exacto, sí, te entiendo, te entiendo muy bien. Pues vale, pues se lo comento. Chico, el Dime. cuesta allí 300, ¿me has dicho, Leo? Ajá, 300. 300. Así que como te he podido decir, te sale rentable comprarla por aquí. Sí. Pero ¿La hamburguesa que la hace Mia Khalifa o qué? Sí, no, sí, es sí. que, a ver, te explico. Lo que pasaba es que yo acabo de empezar a trabajar aquí, ¿vale? Y antes todos Uy. los comercios tenían que depender de los badulaques de la ciudad que son bastante más caros. Ajá. Así que Ay. ahora vas a poder tener una ventaja bastante tocha. Toma. Sí, bastante. Bueno, Leo, no, no te molesto mucho más. Yes. Vale, Y ven. tal. Luego de todos modos, seguramente hablemos. Vale, ya estás, cero, me parece bien. Venga, suerte. Vale, cuídate. Bye. ¿Y a ti cómo se te da conocer gente? A ver, coméntame. A mí, de loco, se me da. Lo digo porque, sinceramente, me viene de puta madre tenerte por aquí. Ah, bueno, mira. A ver, un Pues segundito. si quieres. Sí, un segundito. Hola, Nick. ¿Qué pasa, cero? ¿Qué pasa? ¿Que tengo una llamada perdida tuya? Sí, pues solo te digo una cosa. Estoy en el Badulaque. ¿Ya lo tienes? Sí, estoy ya dentro, sí. ¿Y puedes vender y todo? Todo, todo. Buah, ahora me acerco, ¿vale? Sí, no, no, Y ya no, me cuentas un no, poquito. no te iba a quedarte otra, también te voy a decir.
Pues ya. Re recuerda que si esto está abierto, todo se cierra. Ya, porque me había quedado sin existencia, pero ya el jefe va mañana. Vale, sí, no, tengo que preparar precios porque Claro. he visto más o menos el rollito que se movía antes y voy a poner yo mejores precios. Vale, perfecto. O sea, porque estaba rozando todo el rato el máximo de beneficio y que si no me equivoco, creo que es un 20. Y yo sinceramente creo que voy a tirar más por el 10. Claro. Voy a tirar más por el 10, más que nada porque sigue siendo una pasta la que se puede conseguir y os renta a todos. Pues Perfecto, ahora te pues voy a ir para comentaré. allá, ¿vale? Venga, ahora te cuento. Venga. Venga, chao. Vale, Entonces, ¿cómo queda la cosa? te explico. Coméntame. B básicamente, ahora mismo estamos solos yo. Con lo cual me Vale. viene de puta madre que no tengas curro, no te voy a engañar. Bueno, estaba limpiando cristales, pero Bueno, a bien. ver, curro me refiero más de Ya. algo más preparado, ¿sabes? Te entiendo, te entiendo. Sí, porque sinceramente. Oye, por cierto, Dime. ¿sabes qué te digo? Dime. A este invita, te voy a Muchas comprar una gracias. hamburguesa para mí. Pero te la doy a ti. Al menos que no te me mueras de hambre mientras te hago la entrevista. No, no, no. A ver, la verdad es que he venido ahora que me ha venido el trauma y me ha salvado la vida. Ya, imagino. Te explico. Esto. Coméntame. B básicamente, lo que tienes que ver. Bueno, ¿Sí? toma. Esto. No te me mueras. De locos. No, no, no es mucho, pero algo hace, al menos. Sí. ¿Tú más o menos qué horarios sueles estar despierto? Más o menos. Pues todo lo que no sea fines de semana. Ali. Menos fin de semana, joder, pues Bueno, entonces es fines de literalmente el semana. mismo horario que yo. Claro, fines de semana tengo un trabajo externo. Sí, estamos en las mismas. Vale, no, te Vaya por Dios. pregunto porque. Te pregunto más que nada porque me vendría muy bien que en cuanto estemos ya al pendiente, haga todo el tema de los precios y demás, uno Ajá. se quede en tienda mientras otro va mandando los pedidos de los respectivos negocios. Vale. Que esa persona de ahí es el primero que le interesa. Trabaja en Ah, el vale. Noodles aquí al lado. Ah, de locos. Y esto lo tengo que comprobar. Sígueme, por fin. Tú conocer, no conoces a mucha gente todavía, ¿no? No conozco a nadie. A mi jefe, muy simpático. Poco hablador, ¿no? Sí, muy poco reservado el chico. Y a mi pareja, ya está. Pues mira, te explico. Explícame. Te preguntaba lo del horario más que nada por saber cuándo te puedo pillar y cuándo no. ¿Sabes? En Vale. plan, más o menos, yo qué sé, imagínate, 10 de, no de la noche, estás por las tardes, ese tipo de cosas. Es Sí, a que sí. me refería. Entonces, menos fin de semana, Exacto. horario de noche o también de tarde. Horario de noche. De noche, vale. Pues me va a venir de puta madre porque es el horario que estoy yo. Perfecto. Vale, pues mira, te voy a enseñar esto, un segundito. Vale. No, no, no es demasiado. Lo único es comprometerse a que vas a estar atento, no vas a hacer mucho el canelo, te vas a comprometer con el badulaque
Vale. Y poco más, en verdad. Perfecto, está bien. Vale, pues fírmame aquí por fin. Perfecto. Vale, perfecto. Ahora confírmame esto. A Sí, ver. me Vale, salen sí. chaquetitas moradas. Perfecto. Te explico. Yo concretamente tengo un problemilla por desgracia, pero aquí, Ajá. justo aquí, está la máquina Aquí. para entrar y Buena salir máquina. de servicio. Buena máquina, Es ¿vale? la hostia, la verdad. Sí, ahora que sí, ¿eh? Yo al principio pensaba que era el extintor, pero... También puede ser, Sí, oye. luego, Así inflado. tengo que hablar con la dueña, porque esto lo tengo yo alquilado, ¿Vale? porque le tengo que pedir que cambie la vestimenta. Dejémoslo en que lleva mucho ¿Vale? tiempo allí. Vamos, que tiene mucho polvo, ¿no? Joder, no lo sabes tú bien. Vale, Para vale. pa que te hagas la idea. Vale. Para que te hagas la idea. Está guapísima. Es la hostia. La verdad que sí, ¿eh? Pero yo por el momento, mientras que no me vengas como si fueses a atracar la tienda, todo irá No, hombre, no. Hombre, no. Yo de esos no soy. bien. Vale, sígueme. Aquí tienes todo lo que tenga que ver con la tienda. Vale. Tema precios, ¿vale? Te los enviaré vía Relic, ¿vale? Todo lo tendrás ahí sin ningún problema. Vale. Y de hecho Perfecto. lo prepararé para que tengas búsquedas rápidas y demás en el propio móvil y así no tengas Perfecto. que tener el típico momento este de ¿cuánto costaba qué? Vale, sí, claro. Uf. Porque eso es un por culo. Así que el calentarse la cabeza ya me cargo yo. O sea, que digamos que ese cuadernito de aquí de los precios no vale, Est ¿no? no, esto es lo el lo base. O sea, esta es la Vale. base de lo que costaría. Vale. Y ten cuidado, por supuesto, que esto al final cuesta pasta. Ya. Así que, pues, yo qué sé, si te piden 10 hamburguesas, te lo encuentro. Vale. Sí. Vale, otra cosa. A ver, te paso mi número Vale. para estar en contacto. Por cierto, cero, me llama cero. Cero. Sep. Ah, qué buen nombre. Muy bonito, la verdad. Se según todo el mundo hay 80.000 ceros. Yo solamente me conozco a mí, pero bueno. Ah, bueno. Hombre, ceros. No, no se lo escucha a nadie, la verdad. A ver, yo sé que hay un poli, creo que... ¿Qué tal? Ah, sí, te tengo ya. Vale. Vale, ya está, te tengo ya. Vale, perfecto. Tu, 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 tu.